¡Hey! ¿Qué pasa, mis amigos? Casel comentando y ya está un nuevo vídeo en el canal. Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en una nueva video reacción de Minecraft. Hoy, chicos, vamos a reaccionar a los memes más turbios que he visto en la vida en Minecraft. Hoy eso me habéis dicho, que me habéis pasado este vídeo por Twitter. Y también una cosa muy importante es que por fin me he cortado el pelo. Como siempre, chicos, si os gustan este tipo de vídeos, os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube os avise de futuros vídeos y no os perdáis ninguno. También podéis reventar ese botón de me gusta a ver si podemos llegar a una meta de 6.000 likes para la siguiente reacción de Minecraft. Hoy he puesto la meta bastante fácil, así que todo el mundo a reventar ese botón de me gusta. Como siempre, chicos, recordaros que en la descripción tenéis el vídeo original por si queréis verlo sin mi careto, al igual que todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y mi página Facebook, donde hay directos todos los días, que como siempre os recomiendo ir a echar un vistazo. Y dicho todo esto, sin más dilación, vamos a por la video reacción. Bienvenidos a otra compilación de memes. Recuerda suscribirte porque si no un creeper va a explotar tus diamantes. Como siempre, chicos, no os olvidéis hacerlo. Vamos a por ellas. Aquí tenemos a Olaf viendo a un ahogado. Vale, esto me ha hecho bastante gracia, la verdad. Aquí empiezan ya las cosas turbias, sí. Hemos visto a Peppa Pig cayendo y muriendo. Vale, tenemos aquí al señorito Stan Lee, descansa en paz, era un héroe. Hablando de Spider-Man, que hemos visto dos Spider-Man azotándose. La verdad, os dije que estos memes eran turbios y yo no miento. Y espera, que creo que lo peor no está por, lo peor está por llegar. Vale, este meme yo creo que ya le he visto. Vale, dos esmeraldas, madre mía, qué ilusión. Una que te llevas por ahí. ¡Oh, diamantito! Ya sabéis que yo soy la persona que más diamante encuentra en Minecraft, así que a mí esto no me sorprende. ¿Es rec? ¿Estaba ahí? ¿Es rec? ¿Veis? Os dije que esto era turbio. ¡No, no quiero ver esto! Esto es muy extraño. Se ha partido. Oh, está... Vale, esto está bastante gracioso. Como se mueve así de una manera un poco extraña, pues hace el sonido de un esqueleto. Vale. Vaya golpetazo le dio. ¡Oh! No se irá a comer el cerdo. No, 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 no. No lo mates, vale. Está talando madera, lo típico de Minecraft, ¿no? ¿Quién no ha talado 300 millones de árboles en Minecraft? Por cierto, se... Lol, estás muertísimo, chaval. Según toques esa lava, tu vida en Minecraft habrá finalizado. Ahí tenemos a un zorro enmascarado. Y ahora va a decir creeper y va a explotar todo. Oh, man. Pum. Ah, y no explota. Vale. Vale, esto es el típico meme, ¿no? Del hombre ahí con el hacha que va a intentar entrar a asesinarla. Y no sé qué habrá ahora. Vale. ¿Cómo creeper? a mí me pasaría, ¿sabes? Si un creeper está entrando. ¡No! Explosión. Explotación. Vale. Aquí tenemos a un señor que no sé dónde va a entrar porque la verdad este portal es un poco extraño. Y ha aparecido en otro laberinto que me imagino que aparecerá algo creepy. Que no se asustó. Vale, y se cayó. Vale. Vindicator. Se transforma en un Vindicator. Ahora un creeper. Un pollo. Y un pollo. Una vacaseta. No entiendo esto. Y ahora un burro. ¿Una idea? ¿Cuál es tu idea? Que te transformes en... ¡en un notblock! ¡Madre mía! ¡Eh! Musicota, este meme no me está haciendo ninguna gracia. Pero bueno, si da Minecraft, si da diamantes, pues mira, algo es algo. ¡Vaya TikTok más extraño! Vale, tenemos a... Vale, ¿y si se teletransporta? Cosa que puede hacer. Y cosa que probablemente haga. Vale. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Dos corazones, tres corazones, cuatro corazones. Vale. ¿Qué está pasando? No he entendido esto. Vale, aquí tenemos a Peter Griffin bailando la canción de Creeper. Y le hago un chunguele. Oh, man. Venga. Vale, veis, ya empiezan a ser turbios de nuevo. Porque esto es un pepinillo. Creo que era un pepinillo. A ver, vamos a luchar un poco. Va, Auronplay y zombies. Vale, esto tiene buena pinta. Está para ti. Venga, siguiente. Ya hasta los cojones ya de huir, hostia. Venga, dale, dale, Auronplay, tú no puedes contra venga, todos. Vamos, come on. Vale, vale, come on, baby. Ostras, ostras, va. Venga, está mamadísimo, ti, Toma y toma. Perfecto. Le ha pegado a todo el mundo. Come on, come on. Feliz todos. Toma. Ya vale de huir, hostia, como un cobarde. Pero ¿de qué es esta película que le pega a todo el mundo sopapo? Eso es la policía. Toma, toma, toma. Pim, pam, el sopapeador. Tú, araña de mierda. ¡Pimba! Qué extraño ha sido esto. ¡Oh!
Un perrete. No, no. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué le has suicidado a ese perrito? Pero ayúdale, no te rías. Eres una mala persona, vas a ir al infierno. Tú lo sabes, yo lo sé. Y Willy Rex está... ¿Está intentando? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? No. No he entendido nada, chicos. No he entendido nada. Vale, un hombre robando una bicicleta. Vale, bicicletas. Está atada, ¿no? ¿O no? No, no. Bicicletas. La vida. Vale, un hombre hablando de una caña. Y bueno, ¿qué me. Qué? Vale. Ha roto la caña, ¿no? Sí. Ha roto la caña. Eres un parguela, chaval. Es como Arctic. Eres un parguela. Que no me cuentes tu vida. Vale, siguiente meme. Aquí tenemos a un señor que es Illuminati. ¿Por qué? Porque lo pone de fondo, yo que sé. Y va a luchar contra su destino. Que va a ser. No sé. Creo que abrir una de esas dos cajas. No sé, el hombre está. ¿Por qué habla su barriga? Vale, esta está pensando. Está diciendo, lo voy a hacer por todos los creepers de Minecraft. Lo voy a hacer por todo el diamantito. Lo voy a hacer por Carlos Castle, que es mi youtuber favorito. Pues ha quedado bien, ¿eh? A ver qué va a hacer. Está haciendo sonidos de Steve sufriendo daño. Vale. Está muy enfadado, ¿eh? ¿Sabéis por qué está muy enfadado? Porque no os habéis suscrito todavía. Leon algo, se ha morido. Y bueno, chicos, pues con este hombre tan extraño que estaba haciendo sonidos de Minecraft y sufriendo daño hasta que finalmente ha fallecido, terminamos la video reacción de hoy. Como siempre, chicos, si os gustan este tipo de vídeos, que desde luego espero no hacer ninguna compilación de memes o tener que reaccionar a memes tan turbios como los que hemos visto hoy, la verdad, no olvidéis suscribiros y reventar ese botón de me gusta para que haya, como os digo, más vídeos de este estilo. Muchas, muchas gracias a todo el apoyo que me dais diario, porque sois increíbles, tengo los mejores suscriptores del mundo. Y nada, chicos, como siempre, recordar que en la descripción tenéis enlaces súper interesantes como mi Twitter, mi Instagram, que estos días voy a estar por Madrid en un evento de videojuegos con un montón de youtubers, ahí voy a subir historias, así que a lo mejor os interesa ir a echarles un vistazo. Y nada, chicos, que quiero un montonazo y yo me despido. Un besito, un abrazo, soy Carlos Castle, nos vemos mañana en nuevos gameplays. ¡Chao!